La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, continúa apostándole a la bici como medio alternativo de transporte. Por tal razón, tras la prueba piloto del sistema de bicicletas públicas Bicitunja, se decide implementar de manera permanente este servicio para los habitantes de la ciudad y su relanzamiento se llevó a cabo en el quinto ciclopaseo nocturno donde amantes de los pedales se hicieron presentes. Están esperando el sistema de bicicletas públicas. Toda la comunidad precisamente está muy pendiente de eso y aprovechando la Semana de la Movilidad Sostenible, quisimos hacer un quinto ciclopaseo, ya en nuestra versión número quinta, con el relanzamiento del sistema ya de forma permanente. Este sistema, pues aquí les cuento, fue un completo éxito, una acogida bastante grande. Tuvimos mucho reconocimiento y sobre todo la expresión de la gente queriendo su sistema, queriendo la bicicleta para su modo de transporte alternativo en la ciudad. Y pues gracias a las políticas de la Administración Municipal, Tunja en Equipo y al programa Movilidad e Inclusividad Sostenible hemos podido lograr y pues conmemorar con este quinto ciclopaseo la bienvenida al relanzamiento del sistema. En los próximos días se informará por medio de redes sociales y la página web de la Alcaldía de Tunja el nuevo uso del sistema de bicicletas Bicitunja, el cual ahora cuenta con el apoyo de Veolia Aguas de Tunja y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, quienes también le apuestan a la bici como medio alternativo de transporte y ayuda al medio ambiente.